Seguimos con la información y hace un ratito estuvimos en el geriátrico del Hospital Municipal San José con la gente del área de deportes que está llevando actividades para los abuelos y también la gente de la Dirección de Juventud viene trabajando ya hace un largo tiempo y la tenemos a María para que nos cuente qué es lo que hacen los sábados durante el mes, cuántos sábados van al geriátrico a llevarle una actividad muy linda a los abuelos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, desde el año pasado que estamos con una inquietud que surgió, más que inquietud, un pedido, digamos, para los abuelos. Así que se lleva un taller el primer sábado del mes y el último sábado del mes. Así que mandamos dos talleristas o dos actividades, baile, un poco de música, guitarreadas, hacer algo para los abuelos para que se diviertan, ¿no? Para que pasen el día. Esto surgió como una inquietud de una tallerista de Florencia Movilia en su momento, que se presentó en el hospital, lo aceptaron y ustedes colaboran desde la Dirección de Juventud porque cuentan con las personas que hacen el taller de música, como en el caso, no sé, de guitarreada, que puede ser el profe de guitarra, algún grupo de folclore, o también en el caso de León Real, que da clases de baile. Claro, sí, lo mandamos va León, que ya sea tango, de todo, también guitarra, van los grupos de ahí, que alumnos de la Casa del Joven, con Bachi, con Héctor Bachi, que es el profe, así que ellos están colaborando para los abuelos, y sí, desde el año pasado que estamos con esta actividad, está bueno. Qué bueno que distintas direcciones o coordinaciones de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz puedan trabajar y hacer distintas actividades que no solamente se dicten en un lugar, sino trasladarse a otro lugar y en este caso acompañar a nuestros abuelos, tenerlos en cuenta, ¿no? El hecho de que ellos están en un geriátrico, el hecho de divertirlos, de hacerlos pensar, de moverse, es sinceramente tenerlos en cuenta, así que en nombre tuyo, felicitarlos, como hemos dicho, a la gente de deportes también. Bueno, muchísimas gracias y también quiero destacar el Rotary, siempre está presente también, nos ponemos en contacto con ellos también para hacer actividades. Fuimos invitados también por ellos para festejar el cumpleaños de una abuela, así que también se comparten las actividades con ellos. Gracias. Sí, es muy importante lo que decís, ¿no? El hecho de que también las sociedades intermedias colaboren y trabajen, creo que tengo entendido que festejan los cumpleaños de todo el mes, hacen un encuentro mensual, ¿esto es así? Sí, es así, así que se prepara una tortita y les cantamos el feliz cumpleaños y compartir con ellos, o sea, estar un rato con ellos y que la pasen bien, ¿no? Muchísimas gracias, María. No, gracias a ustedes.